buenos días. Estamos con Paco Caro. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Eres director general, presidente de la Agencia de Relaciones Públicas, Equipo Singular. ¿Me podrías contar exactamente qué es la agencia y a qué os dedicáis? Bueno, Equipo Singular es una agencia de relaciones públicas integradas. Nos dedicamos a posicionar marcas, a la creación de marcas dentro del sector del lifestyle. ¿Y cuáles son los principales servicios que ofrecéis a vuestros clientes y cuáles son sus principales demandas? Bueno, nuestro principal servicio es la estrategia. Nos encargamos de planificar y ejecutar estrategias de marcas para posicionar a nuestros clientes dentro del top de su sector de actividad. Además, tenemos otros servicios que son más tácticos y que van dentro de los clásicos servicios de prensa, producción de eventos o relaciones externas y protocolo, hasta servicios pues más actuales de servicios digitales y manejos de redes sociales. ¿Y qué lugar a nivel de negocio ocupa vuestra agencia de relaciones públicas dentro del sector? Bueno, nuestra agencia lleva liderando el sector desde hace más de 15 años. Hemos contado pues con los clientes más prestigiosos, tanto de marcas nacionales como internacionales, que nos han confiado sus estrategias de relaciones públicas y posicionamientos de marcas y productos. En comparación con otros sectores, si os comparáis con sectores, pues, por ejemplo, agencias de comunicación de salud o gran consumo, ¿cómo creéis que os ha afectado la crisis en este sentido? Bueno, yo creo que la crisis nos ha afectado a todos por igual. Las inversiones en relaciones públicas se han recortado en todos los sectores. No hemos sufrido una pérdida considerable de clientes, pero sí nos ha afectado, lógicamente, la facturación. ¿Y cuáles son vuestras perspectivas a medio y largo plazo para los próximos años a nivel de negocio? Bueno, nuestras perspectivas son realmente optimistas. Nosotros hace 3 años que compramos una agencia de marketing digital. Nuestro trabajo durante este tiempo ha sido realmente integrar las relaciones públicas tradicionales con las relaciones públicas digitales y nuestra perspectiva de negocio es realmente poder ofrecer a nuestros clientes relaciones públicas integradas. Las relaciones públicas o incorporan, asumen al mundo digital o no serán. Hemos pasado de generar relaciones públicas o de influenciar a los líderes de opinión boca a boca a hacerlo tecla a tecla. ¿Y están apostando el sector de lifestyle por la comunicación digital, tanto como otros sectores? Bueno, yo creo que la comunicación de marketing es el sector que más avanzado va en el mundo de la comunicación digital. Como te decía antes, las relaciones públicas tradicionales se han basado en influir en líderes de opinión que a su vez influían sobre sus círculos más cercanos, que solían ser entre 20 y 50. Ahora los círculos más próximos de los líderes de opinión pueden ser entre 5.000 o 60.000, gracias a la influencia de las redes sociales. ¿Y los bloggers qué papel ocupan dentro de esta amalgama? Bueno, el blogger, cuando realmente es un blogger de verdad y es prescriptor, se ha convertido en un auténtico líder de opinión. Y entonces para nosotros contar con ellos es básico. ¿Cuáles crees que son ahora mismo los problemas que está padeciendo el mundo del sector de la comunicación y que más os afectan a vuestro trabajo diario? Bueno, el gran problema ahora de la comunicación es que hemos pasado de unos años de bonanza económica, donde lo que se valoraba era toda la parte estratégica de las marcas, su posicionamiento a medio y largo plazo, y ahora, a raíz de la crisis, pues toda la parte estratégica de la comunicación prácticamente ha desaparecido. Y hemos pasado a una comunicación táctica. Es muy de día a día y basada fundamentalmente en la generación inmediata de resultados y ventas. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que van a ser las tendencias en comunicación para los próximos 5 años? Bueno, como te decía antes, realmente las tendencias en comunicación va a pasar por una comunicación integrada. La comunicación para el futuro o asume que la parte digital y la parte tradicional es una única parte, una única forma de comunicar,
con un mensaje único y que solamente varían los canales, o quien no consiga adaptarse e integrar todos los canales de comunicación desaparecerá. De acuerdo, Paco, pues muchísimas gracias por haber venido a esta PR Noticias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Y a ustedes por seguirnos. Gracias.